Bienvenidos a una nueva emisión de Noticias CNC. Gracias por preferirnos para estar bien informados. A continuación les presentamos los titulares de los hechos más importantes que son noticia a esta hora en el departamento de Arauca. Concejales hundieron proyecto de amortización del presupuesto vigencia 2016. Economía del municipio se fue entre las manos de los corporados. Comunidad rechaza actitud de las mayorías. Dos personas capturadas dejan operativos de la policía en zona rural del municipio de Arauca. Se dedicaban al robo de ganado y comercialización de su carne. Abuelos nuevamente gozarán de almuerzos calientes luego de que el programa fuera suspendido por paro camionero. Comunidad se opone a que organizaciones sociales quieran interceder en decisiones de descentralización del Hospital San Antonio de Tame. Servicio de empleo se fortalece en esta región. Confiar desarrolla nuevas oportunidades. Ejército logró la incautación de gasolina de contrabando. Más de 32 mil galones han ingresado a este territorio. Presenta noticias, Mayren González. Y los concejales hundieron el proyecto de armonización del presupuesto de la vigencia 2016. La economía del municipio de Arauca se ve truncada con esta decisión. La comunidad rechaza la postura de las mayorías. A pesar de las alaracas de varios concejales en redes sociales y en corrillos y los ataques constantes que ha sufrido la administración municipal por el supuesto retraso en la ejecución de recursos, por fin fue presentado el proyecto de amortización del presupuesto vigencia 2016, con el que se buscaba que la administración generara oportunidad de trabajo ante tanta necesidad, adelantar obras y dinamizar la economía en este descalabro económico y de recesión que ha tenido la capital del departamento. Sin embargo, todo parece indicar que no era lo que los concejales querían. Que como presidenta del Barrio Olímpico estoy con una nostalgia de ver esta situación y eso que estamos en un proceso de paz. ¿Qué estamos haciendo con la paz, por favor, señor concejales? Felicito antemano a los concejales que con orgullo fueron a nuestros barrios a pedir los votos y siguen yendo con sus obras, así sean con chocolatadas, ollas comunitarias, pero siguen colocando la cara y las personas las reciben con ese agrado. Qué triste que hay con estos concejales, Dios mío, aprueben ese presupuesto. No lo hagan por nosotros los presidentes, háganlo por la comunidad de cada sector. Ese gobierno se puede echar para atrás por políticas nefastas. No cometan ustedes un error, que es lo que nos ha tenido en la mayor pobreza del municipio. Muchas gracias. Pero en estos momentos de crisis que están viviendo las comunidades, los adultos mayores, los niños y la comunidad en general, pienso que hay que tener en cuenta a la hora de tomar una determinación. Le pido a los honorables concejales y a la administración municipal ya parar, dejar eso en el camino y hacer este proyecto armónico para todos los araucanos. Después de dos días enmarcados en hechos bochornosos, como que los concejales se levantaron de su puesto y dejaron la comunidad plantada, negaron que la administración municipal explicara el alcance del proyecto y pasaron por encima de la petición de líderes comunales, ediles y representantes de la población afrodiscapacitada que hicieron presente en el consejo, el ponente del proyecto Ángel Carvajal Torres. Luego de la exposición, hizo un anuncio de ponencia negativa, a la que también se unieron los integrantes de la comisión mayoritaria. La voz de la comunidad, esa que los eligió, fue nula para los concejales de las mayorías. Tenemos que tener en cuenta que armonizar un plan de desarrollo requiere de un tiempo prudencial para dicho proceso. El señor alcalde designado nos ha llamado a extras, a escasos días de ordinarias, y pretende que en menos de 6 días, y en mi caso en menos de 3 días, realicemos la labor de análisis, estudio y aprobación de un proyecto de acuerdo vital para el municipio de Arauca, y en el cual la administración municipal
Se demoró largo tiempo para su presentación y sin contar que nunca fuimos tenidos en cuenta para su respectiva socialización. Por las anteriores consideraciones, presento ponencia negativa e invito a mis compañeros de Comisión Primera a votar positivamente la presente ponencia para primer debate del proyecto de acuerdo en el Consejo Municipal. Al final de la tarde y con la decisión ya tomada, el secretario de Gobierno, Carlos Eduardo Pinilla, quien por fin se le permitió el uso de la palabra en el recinto de la democracia, fue enfático en afirmar que hubo desinterés y falta de compromiso por parte de los concejales. No hubo argumentos, no hay voluntad de proponer de las supuestas mayorías. Esto no es cosa de otro mundo cuando el Consejo Municipal aprobó un plan de desarrollo el 31 de mayo, un plan de desarrollo que, bien dicho por ustedes, lo ayudaron a reformular o no sé, a reconstruir o a mejorar, y de esta forma lo conocían mucho mejor. Esa lista de mercado, por llamarlo de alguna manera, ustedes lo conocían claramente. Entonces no pueden venir a decir aquí que no conocían el proyecto. Y la plática que se repartió, que también dije esta mañana que estábamos repartiendo pobreza, ustedes la conocían porque el presupuesto, ustedes conocían el presupuesto aprobado por decreto el año pasado, y las adiciones presupuestales, ustedes las aprobaron. O sea que ustedes conocían el presupuesto. No era cosa de otro mundo agarrar el libro gordo de petete que llamaron, el plan de desarrollo, y empezar a hacer ajustes. Eso no es nada difícil. Y es que la falta de argumentos se vio plasmada en la intervención de la repitente Liliana Sánchez. Yo soy responsable de mis actos y de mis acciones. Y dejo constancia hoy en este recinto que si le voté positivo a la ponencia negativa es porque no solamente soy concejal, soy presidenta de la Comisión Primera de esta comisión, a la cual tengo un sinnúmero de quejas de la comunidad, de solicitudes de la comunidad, que pienso yo que son ustedes los que deciden qué es lo que se prioriza y qué no. No es la administración, porque aquí hay un proyecto que está globalizado. Y si ustedes no son los que priorizan, entonces sigan esperando, mientras que la administración les dice qué es lo que va para ustedes. Esta intervención generó una lluvia de críticas contra la improvisada concejal y su séquito por parte de la comunidad y sectores políticos. La coalición mayoritaria encargada de hundir el proyecto de amortización del presupuesto figuran en Marilena Sánchez, Marlene Estroz Angulo, Diana Zenobia Guerrero, Eurice Fernando Corce Perosa, Ángel Andrés Carvajal Torres, Freddy Andrés Ocadagüí Rivas, Alexis Álvarez, Omar Santiago Díaz y César Augusto La Torre. Y los operativos de la policía en el municipio de Arauca dejan 2 personas capturadas. Se dedicaban presuntamente al robo de ganado, al sacrificio y la venta de la carne. 2 capturas realizaron las autoridades en zona rural de la capital araucana por el delito de abigeato. Según las autoridades, los miembros de esta banda era conocida como Los Cachos, quienes llevaban más de 12 meses operando en sabanas del municipio de Arauca. Los sujetos identificados como alias Cacho y alias Camejo tenían orden de captura por los delitos de hurto calificado y agravado. La operación se logró en una vivienda ubicada en el barrio La Granja de la capital araucana, en donde se hallaron huesos de reses, herramientas de trabajo, documentos con datos sobre la distribución de la carne y una montura de caballo avalada en 17 millones de pesos. El abigeato es una de las acciones ilícitas que más afecta a los ganaderos en el departamento de Arauca, ocasionando a su vez enormes daños económicos en la región. Según información, el radio de acción de los sujetos, alias Los Cachos, era el corregimiento del Caracol del municipio de Arauca. Hacemos una pausa para comerciales, pero no se despeguen porque ya regresamos con más información en Noticias CNC. Abuelos nuevamente gozarán de almuerzos calientes luego de que el programa fuera suspendido por paro camionero. Comunidad se opone a que organizaciones sociales quieran interceder en decisiones de descentralización del Hospital San Antonio de Tame. Servicio de empleo se fortalece en esta región. Confiar desarrolla nuevas oportunidades. Ejército logró la incautación de gasolina de contrabando. Más de 32.000 galones han ingresado a este territorio.
Es momento de comprometernos. Me comprometo. Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca. Humanizando la movilidad. Descongela periódicamente tu refrigerador. La escarcha crea un 20% de consumo eléctrico extra. Ahorrar energía es tarea de todos. Un mensaje de la empresa de energía de Arauca en el AR. Boric Z, alta peluquería, asesores de imagen a la vanguardia y de alta calidad. Últimas tendencias en color, maquillaje, cortes, queratina, repolarización, depilación, manicure, pedicure y peinados en cintas para niñas. Personal profesional a tu servicio. Boric Z es el mejor lugar para realzar tu presentación y belleza. Boric Z, calle 25-2024. Reservas al 315-652-1609. Boric Z. Saludamos especialmente a nuestros canales aliados que retransmiten esta emisión de Noticias CNC en los municipios de Tames, Aravena, Fortul y Puerto Rondón. También a quienes nos ven a través de nuestras transmisiones en vivo en nuestra página en Facebook, Canal CNC Arauca. Y los abuelos nuevamente gozarán del programa de almuerzos calientes luego que este se viera paralizado a consecuencia del paro camionero. El miércoles 27 de julio iniciará el suministro de alimentación para cerca de 350 adultos mayores que se habían quedado sin el complemento alimenticio, luego de que este fuera suspendido por causa del paro camionero que impidió el paso de productos básicos de la canasta familiar a esta región del país. Ese se ha parado la alimentación no por falta de dinero, sino por cuestiones ya de fuerza mayor del paro, ¿no? Porque todo está muy caro. Pero ya llegamos a un consenso de que ya como entró comida todo, ya mañana miércoles, todos los adultos mayores que van al comedor del Miramar y van al comedor del Chicá, le hago la invitación a los que comen allá, en el Chicá y en el Miramar, para que vayan, como de costumbre, a recibir el alimento, agradecerle también al señor alcalde, agradecerle a los concejales, y al contratista, porque es que nosotros nunca le damos la gracia a los contratistas, fíjese que la estampilla por anciano, nosotros siempre decimos, con todo respeto voy a hablar esto, decimos al gobernador, señor gobernador, el señor alcalde, los diputados, no, son los contratistas, vigilantes, enfermeras, todo el que traje por contrato nos aportan a la causa de la estampilla por anciano. La buena noticia se da para los abuelos, ya que muchos de ellos debieron acudir a los amigos o familiares quienes lo tienen, mientras que otros sencillamente pasaron hambre. Pues unos te da por ahí los amigos, ¿no? Y otros pues pasan de largo porque, como dice usted, ¿qué van a hacer? Le agradezco este medio de comunicación por este gran rato que me han dado. Informarle de nuevo a los adultos mayores que mañana comienza la comida. Asimismo, se ha pedido se reactive la alimentación en los sectores donde el servicio lo presta la gobernación del departamento de Arauca. Pero ese es de la gobernación, el comedor del Triunfo y el comedor de Flor de Millano es de la gobernación. Estamos en esa gestión también para que arranquen, porque ellos también necesitan, son personas vulnerables. Y la comunidad se opone a que las organizaciones sociales quieran interceder en la descentralización del Hospital San Antonio de Tame. Es una decisión de los tameños, dice la comunidad. Preocupada se encuentra la comunidad del municipio de Tame, la cual ha hecho un llamado al gobernador del departamento, Ricardo Alvarado, para que se tenga en cuenta el clamor de esa ciudadanía de la localidad y no factores externos. A ver, nosotros hemos estado haciendo un trabajo arduo, ya que vemos que se nos quiere enredar un poquito lo de la descentralización de nuestro hospital.
Nosotros somos autosostenibles y no vemos el por qué nos quieren administrar nuestra salud. Nosotros no administramos los hospitales de otros municipios, entonces exigimos el respeto para TAME para que nadie nos administre nuestro hospital. Nosotros podemos, nosotros los tameños somos autosuficientes, podemos, nosotros tenemos la suficiente población, exigimos el respeto, exigimos que a TAME se le tenga en cuenta, que se le respete. Nosotros como veedores hemos hecho una firmatón, hemos recolectado más de 2.500 firmas en el municipio de TAME. Todo el pueblo tameño está de acuerdo, nos está apoyando y habemos un grupo de veedores aquí haciéndole frente al debate para decirle sí a la descentralización del hospital de TAME. La apreciación fue hecha luego de que las organizaciones cívicas y populares del Centro Oriente colombiano, con un interés que pocos entienden y en funciones según la comunidad que no les corresponde, se oponen a la descentralización del centro hospitalario del municipio de TAME. Pero ¿cuál es la óptica de los tameños? La descentralización del Hospital San Antonio de TAME pues no va a solucionar el 100% los problemas y las necesidades que tiene la salud en el municipio de TAME, pero sí puede ser una posibilidad de que los tameños tengamos la atención y la ampliación de la oferta de los servicios del Hospital de TAME, en el sentido de que pues hoy día el Hospital de TAME está prestando los servicios básicos, pero que al descentralizarlo pues puede dar la posibilidad de que se tenga la prestación de los servicios especializados, que es lo que hoy no tenemos. Tenemos una infraestructura muy bonita que se le invirtieron miles de millones de pesos, pero que realmente un hospital con una infraestructura grande, con espacios amplios, de espacios y acondicionado con la última tecnología, pero que realmente pues no se tiene solamente sino la prestación de los servicios básicos. Entonces, esa infraestructura está para que se tenga la prestación de servicios especializados, pero que hoy el Hospital de TAME no los tiene, y que lo que se busca y lo que anhelan los tameños es que con la descentralización se busque la prestación de los servicios especializados. Para el concejal del Polo Democrático, Jean Carlos Martínez, cada municipio debe contar con sus propias capacidades de atención en salud a la comunidad, por lo que está fuera de contexto que estas organizaciones cívicos y populares quieran torpedear el proceso de descentralización, quitándole oportunidades a la comunidad tameña. Pues realmente, al desligarse el Hospital San Antonio de TAME de la S. Moreno y Clavijo, la S. Moreno y Clavijo va a tener situaciones financieras complicadas, en el sentido de que el Hospital San Antonio de TAME financieramente le produce alrededor del 29% está produciendo el Hospital de TAME, lo que quiere decir que el Hospital de TAME está cubriendo alguna situación financiera del Hospital de Puerto Rondón, que produce el 4%, y el Hospital de Carabobo Norte, que creo que está produciendo el 5%. Entonces, de esta manera, la S. Moreno y Clavijo va a tener complicaciones en su parte presupuestal y financiera, porque pues es el 26% del 100% que se le va a quitar, y que efectivamente pues va a tener entonces que desligarse el tema de la S. Moreno y Clavijo. Lo que supondría yo es que se va a desaparecer o se va a liquidar la S. Moreno y Clavijo en este sentido, y lo que habría es una reorganización en la atención de la salud en el departamento de Arauca, donde Arauca posiblemente tenga la posibilidad de prestar los servicios al municipio de Carabobo Norte. Saravena le preste los servicios al municipio de Arauquita y TAME le prestaría los servicios a Puerto Rondón y posiblemente al municipio de Fortul. Ahora solo se espera que ese fortalecimiento de la salud se dé en cada uno de los municipios del departamento, para que la misma comunidad entre con más oportunidades y se tenga una oportuna y óptima atención en salud, lo que ayudaría a un mejor beneficio para estos pacientes. Pues realmente estamos en crisis en estos momentos, y el hablar de la descentralización es decir, en repartir el pastel no solamente en Arauca y Saravena, es entrar una tercera entidad a disfrutar de ese pastel, en el sentido de que pues hoy Saravena disfruta de la atención o de captar la atención y prestar los servicios tanto de Puerto Rondón, tanto de TAME y Fortul,
y que con la nueva descentralización y la puesta en funcionamiento como es el Hospital San Antonio de Tame, pues ya Saravena no va a tener la captación o los ingresos en la atención de pacientes o usuarios tanto del municipio de Tame de Puerto Rondón, sino que ya va a disminuir esa atención. Eso, pues obviamente las organizaciones sociales y populares del Centro Oriente pues están pidiendo que primero se haga un foro de la salud, pero realmente no necesitamos acá realizar foros de la salud para decir que efectivamente Tame está necesitando con urgencia la descentralización de su hospital. Yo discrepo mucho de esa carta y de ese comunicado que ha sacado las organizaciones sociales y populares. Discrepo mucho en el sentido de que obviamente respeto la posición de ellos porque obviamente defienden su hospital, defienden obviamente tener una viabilidad financiera de su hospital del Sarare, pero que no comparto la posición como también yo no la comparto. En ese sentido, pues aquí tenemos que empezar entonces a organizar el departamento porque los tameños también tenemos la posibilidad. Nuestro hospital cuenta con la capacidad técnica, administrativa y financiera para poder funcionar como una AS municipal. Hacemos una pausa para comerciales, pero no se despeguen porque ya regresamos con más información en Noticias CNC. Servicio de empleo se fortalece en esta región. Confiar desarrolla nuevas oportunidades. Ejército logró la incautación de gasolina de contrabando. Más de 32.000 galones han ingresado a este territorio. Concientízate. Ama tu vida. Respeta las normas y señales de tránsito. El más pequeño de los errores nos puede costar la vida y la de los demás. Me comprometo. Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca. Humanizando la movilidad. Cuando salgas de la habitación o de tu casa, apaga las luces. Ahorrar energía es tarea de todos. Un mensaje de la empresa de energía de Arauca en el AR. Borix Z, alta peluquería, asesores de imagen a la vanguardia y de alta calidad. Últimas tendencias en color, maquillaje, cortes, queratina, repolarización, depilación, manicure, pedicure y peinados en cintas para niñas. Personal profesional a tu servicio. Borix Z es el mejor lugar para realzar tu presentación y belleza. Borix Z. Calle 25-2024. Reservas al 315-652-1609. Borix Z. Síganos en las redes sociales, Twitter, arroba Canal CNC Arauca. Síganos en el Facebook, Canal CNC Arauca. Y en la web institucional, www.cncarauca.com. Y se fortalece el servicio de empleo con el desarrollo de iniciativas que emprende Confiar para beneficio de la población. Samuel Sánchez nos tiene toda la información al respecto. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en los Araguatos Centro Recreacional, donde finaliza la visita que realiza la doctora Claudia, directora del Servicio Público de Empleo a nivel nacional, donde se reunió con la directora de la Caja de Compensación,
el gobernador y los alcaldes de los 7 municipios del departamento de Arauca. Bueno, hemos estado hoy aquí en Arauca haciendo un trabajo con la Agencia de Empleo y la Caja de Compensación Confiar. Pues continuamos en el trabajo, esto no es una agenda que inicia hoy, es una agenda que ya venimos desarrollando de tiempo atrás. Hoy hemos trabajado en diversos temas y las grandes conclusiones es, primero, el gran avance que ha tenido la Agencia de Empleo, de la Caja de Compensación, viene en un trabajo arduo de fortalecimiento de su Agencia de Empleo, llegando a otros municipios con unidades móviles, nuevos servicios. Adicionalmente teníamos una agenda con alcaldes y con el gobernador de Arauca, es muy importante vincular a los mandatarios locales en este proceso de fortalecimiento de las agencias de empleo. Acabamos de culminar un almuerzo donde se muestra el compromiso que tiene el gobernador y el alcalde con la implementación del servicio público de empleo y la generación de alianzas con la Agencia de Empleo de la Caja de Compensación Confiar. Creo que los resultados de esta agenda son muy positivos, vincularemos nuevos servicios, estamos explorando el tema del emprendimiento y la vinculación de la Agencia de Empleo a otros temas como el empleo rural. Exactamente, ¿qué otros programas vienen a corto plazo para el departamento de Arauca de la mano de la Caja de Compensación y los demás entes en el departamento? Bueno, el más próximo es el de jóvenes en el sector público. Arauca fue seleccionado como uno de los pilotos a través de la Agencia de Empleo y la Caja de Compensación Familiar. Vamos a generar pasantías laborales para jóvenes en el sector público. Adicionalmente estamos explorando el tema de emprendimiento y ya vendremos también en el mes de agosto con empleo rural temporal. ¿Anunció usted también un apoyo para la atención de población con discapacidad en la Agencia de Empleo? Claro que sí, la Agencia de Empleo ha venido en un proceso de inclusión laboral de población con discapacidad, pero la atención de esta población requiere de capacidades técnicas, de competencias específicas de los funcionarios del Centro de Empleo. Como Servicio de Empleo nos comprometemos a apoyar este propósito, dotar el Centro de Empleo para la atención de esta población y capacitar el recurso humano del centro para su atención. Nos despedimos entonces desde los Araguato Centro Recreacional, aquí desde la unidad móvil de la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de la Caja de Compensación, donde además se unieron a este proceso de trabajar de la mano con la Caja de Compensación en el tema de empleabilidad los municipios de Tame y Arauquita. Ya son 6 municipios los que hacen parte de este gran proyecto. Y el Ejército logró la incautación de combustible de contrabando. Más de 32 mil galones de gasolina procedentes de Venezuela están en poder de las autoridades. El Ejército Nacional en el municipio de Arauquita, en el sitio conocido como El Trapiche, vereda Peralonso, hallaron en la ribera del río Arauca 9 canecas plásticas con 55 galones de gasolina en su interior y una caneca con 50 galones de ACPM. Según las autoridades, ha logrado la incautación de más de 500 galones de líquido inflamable de contrabando, al parecer de procedencia venezolana. El insumo líquido tenía como destino la Comisión Camilo Cienfuegos del ELN y su red de apoyo al terrorismo, quienes se financian con la comercialización de los mismos para la ejecución de acciones delictivas, según manifestaron las autoridades competentes. Durante lo que va corrido el 2016, unidades tácticas de la 18ª Brigada han decomisado más de 32 mil galones de combustible, en su mayoría de contrabando, el cual es transportado bajo condiciones de alto riesgo, transgrediendo la normatividad reglamentaria. Hasta aquí este bloque informativo. Gracias por preferirnos para estar bien informados. Hasta pronto. Realización de Construcciones y Producciones Wilsar. Construimos desarrollo, producimos futuro.